Sí, ¿qué pasó? Ah, bueno, ¿cómo te mató Babi? Qué mala que la gente. Cuando vos hablas de alguien, dicen, ¿cómo te mató? Ahora, cuando vos hablas bien, Nadie le dice nadie le nada, dice nada. No, obvio. los chicos tienen agencia a 2 cuadras en mi casa, en Tigre, en la Ruta 27. Les fueron 3 o 4 alcahuetes. Siempre me dicen, Sí. no, les mando un beso, muchachos, está todo bien. Él me llamó Babi y me dijeron, ¿la gente me mataste? No me hiciste nada. Si no, no hice ninguna operación. Lo único que dije es que hoy comprar y vender autos no era negocio y que a veces los autos, si los pones muy caro, no los vendís, se pueden volver a comprar. Ah, por ese Por tema, tema pues de ya me edad. acuerdo, ya me acuerdo. Sí. Bueno, tampoco para darle tanta trascendencia. Yo una pregunta. Si los gitanos no hubieran sido gitanos, ¿hubiésemos estado 2 días haciendo quilombo por una boludez? Ah, pero tiene ese toque pintoresco. No, sí, pero también discriminador. ¿Qué Sí. hace el INADI con esto? A ver si yo hubiera hecho esto con judíos, y hubiera hecho la banda de los judíos, la banda de los peruanos, la banda de los bolivianos. Los gitanos siguen sin patria, hermano, porque yo veo que los tratamos como si fueran mierda. Entonces decimos desde los medios, Canal TN ayer se pasó el día entero con los gitanos, digo, o bien son contratados de Macri para tapar el que no sabía cuánto era la jubilación mínima en lo de Mirta, o bien estamos discriminando solapadamente y el INADI son tan boludos que no se dan cuenta. Pero vos no podés decir la banda de los gitanos, el gitano Juan, no, yo creo que son ciudadanos argentinos, primero. Y después, si vos venís de los franceses, de los italianos, de los gitanos, y después, hoy, peor todavía. Porque no, pero ojo, que la comunidad tiene mucha gente buena. Está bien, no aclare porque ocurre, es decir, sí, tengo un amigo gitano. Y después decían, pero estos gitanos no son iguales que los otros gitanos. Los otros que están en Avenida de Mayo son gitanos que van a Flamenco y todo. Estos son del sur de no sé dónde. Pará, hermano, pero falta que le pongas un blanco a la espalda. Es una estupidez, me parece que es Y una pero como estupidez. dice Bebo, se agarran de eso porque les da mucha más lata para Sí, hablar todo pero el están día. discriminando y no me gusta. Es más, yo conozco a los gitanos de Juan B. Justo, en mi actividad de andar buscando siempre autos, los conozco. Son gente muy amable, muy afable, son macanudos y siempre llegas a un negocio con ellos. Entonces creo que no se puede tomar a los gitanos como delincuentes y empezar, no, que eran de la banda. Y es más, hay que identificar esto, chicos. Pasaron las imágenes de la banda de los gitanos en Pinamar. Si vos vieras lo que le sacaron, un teléfono roto. Entonces el comisario, que es más boludo que el agua de los fideos, ¿viste? Mi perro fue en Pinamar, hay droga por todos lados. Es más, van todos los jueces corruptos, van todos a veranear, van todos. Ahora, no, a eso no los agarran. Hasta Yabrán estaba en Pinamar. Entonces era dueño de Pinamar. Pero encontraba, entonces tiene un MP3. ¿Cómo es? No, MP3, era el checosito ese para escuchar Sí, música. un pendrive. Un pendrive. Sí. Esto es fundamental, decía el comisario. Acá está la base del pendrive. Es una boludez grande como una casa. Entonces, dice la banda, había una sandalia de nene, ropa vieja, los gitanos. Dice, acá guardaban todo. Ayer agarraron a un pibe que por internet, es un delito, enseñaba a hacer armas tumberas. Pero las armas tumberas eran fierro viejo oxidado. Dice, él hizo un loquito. Y parecía que habían agarrado al pibe de cabeza, ¿viste? Tanto, no, este tipo. Y cuando apuraron al comisario no sabía qué decir. Y tenía 2 balas calibre 50, porque hay mucha gente que le saca la cosa, le saca la pólvora y hace unos cuchillos donde es pintoresco, la vaina de bronce hace la agarradera del cuchillo. Y pobre pibe está condenado. ¿Por qué no buscan los chorros de verdad, muchachos? Hay cantidad de gente que va con una AK-47, con falsa, en afanar, revientan bancos, violan nenas, matan gente, andan en moto de a dos y agarran a un pobre boludo que en internet se fabricó un revólver. Agarran a un pobre gitano que estaba en pedo y que es real que en las fiestas de los gitanos, si la chica es virgen, le regalan plata, que regalan monedas de oro, relojes, los gitanos se sacan el oro y lo ponen. Y este seguramente, digo yo, mi hipótesis, ya que todo el mundo hace hipótesis boluda, mi hipótesis es que el muchacho este muchacho juntó todo lo que le habían regalado a la piba, se lo puso en el cuerpo para que no lo afanen y salió cagando para llevarlo a la casa para que no lo achaquen. Y se Era armó el mucha bolón. guita en oro. Y se armó el quilombo. Chocó. Si no hubiera chocado, llegaba igual. O sea que Bullrich tampoco ahora crea que cazó una mosca. Esto fue de casualidad porque el gitano chocó. No hubiera chocado y podía pasar 40 kilos de merca a esa hora que no había problema. Ahora pregunto. Ahora van a investigar la factuosa fiesta en Costanera. Y como hace cualquiera. Ahora, le habilitan para hacer la fiesta y después dicen, a ver, vamos a investigar de dónde sacaron la plata. Porque son gitanos. Si hubieran sido los Menéndez Betty, nadie investiga nada. ¿Entendés? Tenía 2 armas de guerra. Tenía la tenencia, muchachos. El arma estaba sin seguro. Y si está sin seguro, porque tiene la tenencia, la puede llevar en el auto. Es una infracción. Tampoco es un delito que va a ir preso de por vida.
A ver, vamos limpiando la cosa. ¿Le encontraron merca? No, no había merca, fundamental. El oro era de ellos, dicen que era de ellos. A mí no me consta, que sos ladrón, ahora se anda con un Rolex de oro. Si tenés 5 Rolex de oro, sos ladrón. Y si sos gitano, sos más ladrón todavía. Entonces no pongan más la banda de los gitanos. Es una comunidad a la que yo quiero mucho, apoyo mucho, que nadie las defendió nunca. Y no se olviden que en línea de castigo estaban terceros en la lista para matarlos de Hitler. Así que si no podemos hablar de los judíos corruptos, tampoco podemos hablar de los gitanos que chocan. Porque me parece que esta historia... Sí, ya sé, ya, porque son ladrones como son los argentinos. Si querés que te nombre gente ladrona, y te puedo nombrar lo del gobierno anterior, que ninguno es gitano. Te puedo nombrar alguno de este gobierno, que ninguno es gitano. Te puedo nombrar de todos los gobiernos, que ninguno es gitano. Te puedo ir al Congreso y sacar ladrones para hacer dulce, y ninguno es gitano. Y si querés, te nombro a Sandro, que era gitano y nunca robó nada y laburó toda la vida honradamente. O sea que realmente, dejémonos de hinchar las pelotas. Me da mucha pena por la comunidad, me da mucha lástima, y quería decir esto porque estoy indignado que se haga semejante persecución mediática de una raza. De una raza. Porque si vos me hubieras dicho, se llama José Granado, te digo, bueno, está bien. Pero el gitano Granado, el gitano Miguel, el gitano, a ver, el judío Fontowitz, el judío Borstein, el judío, el vasco Babi, el vasco también, viste, no, flaco, Babi, Borstein, Fontowitz, lo de judío, metete en el orto, lo de gitano, metete en el orto, lo de peruano, así es como agarran una banda y dice, un peruano había en la banda, sí, había 3 argentinos más chorros que peruanos, dejémonos de joder con esa persecución, chiquis, somos todos rubios acá. Somos todos ingleses. Además, le vamos chupando los huevos a los ingleses, a los norteamericanos. Ahí está, la novela gitana. Le siguen pegando y pegando y pegando. Son unos, la verdad que da vergüenza ajena, sinceramente. ¿Y sabés de quién es culpa esto? De los malos periodistas. Porque en cambio de producir nuevas notas, te podés jugar con el moco 4 días con el gitano. Entonces estamos con el gitano y le damos. Máximo Kirchner habló 4 días, Máximo Kirchner habló. Hagan a buscar. Pasan 2 millones de cosas en la calle. Yo el otro día, mira, tenía 3 notas viniendo de laburar. En general pasa, a las 8 de la mañana la gente se masacra de los palos que se ponen, que quedan dado vuelta como una tortuga, que se matan de la velocidad que viene. Había un ciclista muerto. Un auto dado vuelta prendido fuego. Otro en la esquina. Pero si había un gitano entre esos, el gitano que chocó en General Paz. ¿Entendés? Me parece un aberrante. Entonces, mejor que no esté el INADI. Porque el INADI se usó siempre como persecución política. Si no está el INADI, mejor. Si lo disuelven, mejor. Porque yo creo que si no tenemos el INADI va a haber menos discriminación. El INADI es un conchavo para gente de la Cámpora que fueron acomodados en la época de Cristina, y para algunos que acomodaron ahora en la época de Macri. Es un conchado para inútiles, igual que fue en su momento el CONFER, igual que fueron todos estos organismos del orto que los hicieron para acomodar inútiles, y tienen 200.000 adentro laburando, que lo único que hacen, si no te quieren, es destruirte la vida. Hay que activar un poco más los tribunales y desactivar un poco más el INADI. Y ya que estamos con el INADI, que juzguen a Ale Freire, que se casó con un tipo que no se casó, que habló de una lucha que nunca tuvo y que cobraba el Estado, y es otro de los ladrones que se llevó guita durante años, que nosotros pagamos de nuestros impuestos. Bueno, muy bien. Hoy tenemos, vos tenés un trabajo. Este que están viendo en cámara. Sí, Bebo Granado. Lo que queda de él, se llama Bebo Granado. Va a hablar, déjame hacer serio. ¿Vos sabés mirá la cámara, que sos un viejo hipócrita? Sí, sí. Te haces el economista. Pero, serio. A ver qué pasó. Ahí, hablar de la cámara. Tuve un gran maestro. ¿Quién fue? Vos. Empezamos bien. Qué fuerte. ¿Cómo lo tiene guardado todo lo que te dice, no? A la cámara le digo. A este hombre lo saqué del barro, sí, muerto, ya sí, estaba sí, terminado. Sí. No lo quería nadie. Decían, ¿quién es Granado? ¿Aquel que tenía las cejas peludas? Sí. ¿Pero no murió ese hombre? No. Me dijeron, che, pará, estoy hablando yo ahora que soy conductor. Vos dejate, vos si tenés que dejar de decir. Dale réplica, va. Ya no hay derecho a réplica. Dictador. No, entonces le digo, póngalo, dice, ¿puede venir al programa a hablar una cosita? Sí, como Capulla y a tantos otros que le salvamos la vida acá. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Enfocala que la vea la gracias, gente. Gracias, sí, ahí está, en vivo. Digo, tenés a Distacio. ¿Quién es? Digo, un muchacho que hace que hace deporte, fútbol. Digo, ¿pero qué, es buen pibe? Sí. Olvidate. No sabe lo que es, decente, honesto, sí. Entonces... Entonces le digo, bueno, si es esa gente, mándenla. Complotando los dos para comernos el programa, ¿verdad? Es verdad.
Es verdad. Este programa sale muy bien con vos y conmigo. ¿Sabes qué hacen para agarrar un poco más de atención?